Día Internacional de la Mujer, la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, se puso el disfraz de afectada. Ella publicó un larguísimo mensaje a través de sus cuentas oficiales, en el cual podemos notar que se está tratando de buscar que la gente olvide esos bochornosos momentos que vivió cuando ella señaló a otras mujeres. Esto lo pudimos ver en vivo y en directo cuando criticó a Nat Campos, o más recientemente al intentar defender a su esposo Eric Rubin por ser un mujeriego. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Andrea Legarreta de plano vio que no se puede poner en contra del sistema. ¿Cuál fue su mejor opción? ¡Unirse a las mujeres! A través de su cuenta de Instagram, la conductora Andrea Legarreta se disfrazó de Rosy la Remachadora. Para la década de los 80s, esta imagen se convirtió en el ícono del movimiento feminista. Esta ilustración se acompañaba de la leyenda "We can do it", lo que quiere decir "podemos hacerlo", haciendo referencia a que nosotras las mujeres podemos hacer todo lo que se nos venga en gana. En la fotografía que compartió Andrea Legarreta, ella aparece disfrazada de este icónico personaje. Trae su paliacate rojo y camisa de mezclilla. Mostrando la señal de fuerza, ella escribió un larguísimo mensaje, asegurando que después de cada caída ella es más fuerte. Que si en alguna ocasión alguien le avienta una roca, ella la levanta y construye un palacio. Después de haber publicado este mensaje junto con la imagen, muchos internautas como que no le creyeron. Vale la pena recordar que a principios de este año, la youtuber Nat Campos denunció haber sido arremetida íntimamente por parte del también youtuber Rix. Durante una emisión del programa Hoy, Arad de la Torre, Andrea Legarreta y Marta Figueroa hicieron comentarios no muy buenos, diciendo que por qué razón las jovencitas tenían que tomar tanto y no recordar las cosas que habían vivido esa noche. Que debido a tantas bebidas que se tomaron, ellas no se acuerdan qué fue lo que pudo haber sucedido. Que en primer lugar, porque ella tomó tanto para dar paso a que alguien más arremetiera en su contra. Otra de las cosas que también aseguraron que era lo que más sacaba de onda era que Nat Campos seguía teniendo una relación con Rix. En pocas palabras, ellos estuvieron dudando lo denunciado. Esos desatinadísimos comentarios derivaron en múltiples críticas contra los conductores del programa. A pesar de que ellos ofrecieron disculpas, esto no evitó que Andrea Legarreta se rehiciera a sí misma como la afectada. Por esta razón, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Andrea Legarreta mencionó que como mujeres podemos buscar ser apoyadas y escuchadas. Al escribir todas estas palabras, los usuarios no le podían creer, más que nada después de los comentarios que ella misma había mencionado, poniendo en duda a Nat Campos. A pesar de que Andrea Legarreta limitó los comentarios en esta fotografía, a través de otras cuentas la estuvieron señalando mucho, diciéndole que cómo es posible que haya escrito todo este mensaje cuando ella está trabajando en un programa donde se ha visto en múltiples ocasiones que las mujeres critican a otras mujeres. En este texto, Legarreta también alzó la voz para pedirle a los hombres que respeten a las mujeres. Pero también hay que recordar que muy recientemente su esposo Eric Rubin contó todo con lujo de detalle qué es lo que había pasado en sus relaciones anteriores. ¿Qué no dicen por ahí que un caballero no tiene memoria? Supuestamente para salir a defenderse y quitarse este escándalo de encima, Andrea Legarreta dijo que Eric Rubin lo hizo por puro cotorreo. A través de la entrevista que tuvo Eric Rubin con el Escorpión Dorado, él habló presumidamente de las relaciones que había tenido con muchas de sus parejas, entre ellas Salma Hayek, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y muchas más. Para muchas personas el año 2020 fue bastante difícil, pero todo pinta a que este 2021 pinta para ser aún más para Andrea Legarreta. Tan solo van unos cuantos meses de este año y ella ya ha tenido que salir a dar la cara por dos escándalos, estos dos bochornosos acontecimientos que le involucran a ella directamente. En su escrito, Andrea Legarreta asegura que son las mismas mujeres las que deben enaltecer su valor, pero lo cierto es que ni ella misma está practicando esa doctrina. A la conductora Andrea Legarreta la están acusando de ser una falsa, de únicamente publicar esto, por seguir la corriente, por ver cómo sus demás compañeras han estado alzando la voz por este 8 de marzo. Ella no se quiso quedar atrás, pero todo este cuento le salió al revés. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.